La Policía Nacional brindó el informe más reciente del Plan de Circulación Segura de Caponeras. En 12 reuniones y 39 encuentros se han realizado en este periodo con miembros de FETRACANEC, la Central de Trabajadores por Cuenta Propia, el Frente Nacional de los Trabajadores y los compañeros de la Brigada Carlos Fonseca Amador, con el objetivo de coordinar los servicios y operación de caponeras originales y adaptadas. Hemos realizado 82 asambleas con la participación de 10.101 compañeras y compañeros que son propietarias y propietarios, conductoras y conductores de caponera, en donde le hemos explicado los avances y el desarrollo del plan de circulación segura de caponeras originales y adaptadas. Tenemos 21.846 propietarias y propietarios de conductoras y conductores de caponeras originales y adaptadas que han participado en 197 seminarios de educación vial, en donde los temas que hemos abordado han sido el respeto a las normas de tránsito que fortalezcan la seguridad vial, con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad permitidos por la ley y respeto a los peatones, la calidad del servicio que prestan todas y todos las y los usuarios, la convivencia social y relaciones humanas. Las autoridades realizaron más de 19.000 inspecciones técnicas mecánicas a mototaxis. En esta segunda etapa hemos realizado ya 19.840 inspecciones técnicas mecánicas totalmente gratuitas a caponeras originales y adaptadas, de las 24.207 unidades inventariadas en los 102 corredores que existe en todo el territorio nacional. La Policía Nacional, el Intrama y las alcaldías municipales continuamos trabajando en estrecha coordinación con organizaciones representativas de los propietarias, propietarios, conductoras, conductores de caponeras originales y adaptadas en todo el país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.